Cuando más consigamos concentrarnos en las maravillas y realidades del universo que nos rodea, menos gusto encontraremos en destruirlo. Rachel Carson. Hola comunidad CCHera, bienvenidas y bienvenidos a esta temporada 7 de Se lo debemos a ella. Hoy hablaremos de una mujer que tuvo que ver mucho para que el ambientalismo se tomara en cuenta como una situación formal en donde se está afectando muchos ecosistemas. Su nombre, Rachel Carson, una gran mujer que a partir de su escritura logró grandes cosas. Conozcamos su historia. Desde que Rachel Carson era muy joven, la podían encontrar observando aves, bichos y peces. Nació en 1907 y creció en una granja de Pensilvania. Obtuvo una maestría en zoología en la Universidad Johns Hopkins, pero cuando su padre murió, Rachel decidió no estudiar un doctorado para poder dedicarse a mantener a su familia. Fue la segunda mujer que trabajó en la Oficina de Pesquerías de Estados Unidos, donde escribía guiones radiofónicos sobre criaturas marinas. Cuando no estaba en su trabajo de gobierno, escribía textos sobre la vida silvestre. La escritura poética de Rachel le permitió conocer gente de todos los ámbitos de la sociedad. Su primer libro, Bajo el viento del mar, no obtuvo mucha atención, pero el siguiente, El mar que nos rodea, se convirtió en una sensación. Ganó el Premio Nacional del Libro y renunció a su trabajo para escribir A la orilla del mar. En la década de 1950, el gobierno de Estados Unidos y la industria privada empezaron a abusar ciegamente de un pesticida llamado DDT. Hoy sabemos que el DDT es muy tóxico y que en grandes dosis puede causar daño hepático y convulsiones. Esta sustancia tan dañina se usaba en todos lados como repelente de insectos en los picnics y hasta en las cosechas. Sin embargo, hacía algo más que matar plagas. Rachel Carson recibió una carta de una vieja amiga, Olga Hawkins, en la cual le contaba que el DDT que rociaba un avión mató a todas las aves cantoras de su santuario. Esto inspiró a Rachel a investigar y escribir su libro más importante, La primavera silenciosa. Su investigación reveló que el DDT estaba envenenando al ganado, matando peces, debilitando mortalmente los huevos de las aves y haciendo estragos en los ecosistemas. Ella escribió su libro mientras luchaba contra el cáncer y tuvo que defender continuamente sus hallazgos. Las compañías químicas calumniaron su investigación, pero Rachel no toleró sus abusos y la verdad sobre el DDT se hizo pública. Incluso fue a declarar al Senado de los Estados Unidos. Rachel murió 2 años después de publicar La Primavera Silenciosa, en 1964. El libro creó conciencia y condujo a la acción. Su trabajo fue el responsable de la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos e inspiró el movimiento ambientalista en todo el mundo. Gracias, Rachel Carson. La raza humana tiene ante sí un desafío inédito: demostrar su dominio no sobre la naturaleza, sino sobre sí misma. Rachel Carson.